Ponme otro. Ángel, ponme otro. Oh, Juan, es muy tarde y tengo que cerrar. Vete a casa. Ponme otro, hombre. No. Hoy estuvo hoy. Mañana será otro día.
El temporal de lluvia y nieve que ha estado afectando el norte de la península ibérica ha dejado incuantificables daños materiales. No obstante, se prevé una mejoría en las próximas semanas. La Audiencia Provincial ha emitido esta mañana de jueves un auto en el que ordena la excarcelación de Pedro Martínez García y Pablo Fernández Suárez, más conocidos como los violadores del parque, y serán puestos en libertad en las próximas horas, condenados a 273 años de cárcel por el brutal asesinato y violación de la joven de 17 años, Marina Alonso, en el Parque San Antonio de Grao, hace ahora exactamente 6 años, serán puestos en libertad a causa de la derogación de la doctrina Parot. Además de por este crimen, se les imputaron otros 18 cargos de agresión sexual. Tío, eso ya pasó. Un poco más de vino. Papá, ya hizo lo que tenía que hacer, mi amor. Cariño, cuánto sentí que no pudieras haberlo superado. ¿Qué opino? Que yo hubiera hecho exactamente lo mismo.
Viendo cómo está la justicia últimamente, pues yo haría exactamente lo que hizo él. Puede ser comprensible lo que hizo ese señor, pero la gente no se puede tomar la justicia por su mano. Si no, volveríamos a la Edad Media. Pues mira, es un caso muy duro, muy serio y muy complicado. No seré yo quien le juzgue, porque es una cosa que si no te pasa, nunca sabrás cómo podrías reaccionar. Hay que verse en su piel. Y es tan tremendo, tan horrible lo que le pasó, que ¿cómo vamos a juzgarle? Dios mío, es que está fuera de lugar. Yo no sé lo que haría. Yo, ni nadie puede juzgarle. Es horrible el caso.